Mariano Amparo, de La Rosa. ¿Qué le pasó? Una puñalada que me dio. Yo podía desapartar en un pito que había. ¿Cómo pasó? Pues explíqueme. No, yo estaba bebiendo y se me andó en discusión, yo me pie de motor. Y fui a decirle que dejaran eso. Y el tipo que estaba más agresivo, me fue arriba con Sante y me cortó. No veo. Y ya yo estaba cortado, se metió la gente como que no me cortó. ¿Y dónde fue eso entonces? En los peinados. ¿En los peinados de Villarriba? Uh-huh. ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted hace, papá? Yo trabajo en agricultura, vaya. O sea, ¿usted no tenía problema con esa gente? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Quién era lo que estaban peleando? No, yo estaba discutiendo, muy mal de discusión. En la bebedera. Y yo me tiré del motor como si quedan todos amigos míos. ¿Qué dije? ¿Todo lo que estaba discutiendo de amigos suyos? Exacto. ¿Cómo se llama? Se llama Miguel. ¿Entonces? No, ahí Miguel dejó eso. El otro me fue arriba a seguir. ¿Cómo se llama, querido? ¿Usted lo conoce? Bueno. ¿Y qué me cortó? Coqueo. ¿Está preso él, no? Te salió huyendo, la mía lo anda a buscar. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Agricultura de arroz. ¿Usted agricultor? Yo trabajo con un hombre, señor. ¿Cuántos años usted tiene? Trabajando con él. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 52 años. ¿Qué le pide usted a la justicia en adelante? ¿Con quién lo hirió? Oh, legalmente, que hay que... ¿Usted no preso? Exacto. Mana.